gestión tributaria ha suspendido el pago de impuestos locales tras el decreto del estado de alarma en todo el territorio nacional. Esta medida adoptada para hacer frente a la crisis del coronavirus conlleva, entre otros, la ampliación hasta el 5 de junio de la campaña de cobro sin recargo del impuesto de vehículos y las tasas de vados y basuras que inicialmente estaba previsto que se cerrase el 8 de mayo. Este periodo queda ahora suspendido hasta el fin del estado de alarma fijado en 15 días, prorrogables si así lo autoriza el Congreso de los Diputados. Del mismo modo, en el marco de la crisis del COVID-19 y con el objetivo de garantizar el servicio y preservar la salud de los trabajadores y de los usuarios de los servicios que presta la Diputación de Alicante y los organismos y entidades dependientes, como suma, se ha suspendido la atención al público, así como el desarrollo de teletrabajo, reduciendo de forma drástica la presencia de los empleados en dependencias y oficinas. En esta línea ha actuado la Dirección General de la Policía, que ha suspendido en este periodo la expedición de documentos y la cita previa salvo urgencias debidamente justificadas. Esta medida, adoptada por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior, busca evitar aglomeraciones de gente en las comisarías y, por tanto, la expansión del coronavirus. Una vez que se restablezca la normalidad, todos los usuarios afectados deberán concertar de nuevo una cita previa.